Hay palabras que no tienen traducción, como nuestro itacate en español de México, a capella del italiano o chic del francés. Pues una de estas palabras intraducibles es berserk, del idioma inglés, aunque los que la inventaron fueron los vikingos y no de Minnesota. En el siglo IX, los vikingos decían esta palabra para describir a sus feroces guerreros con piel de oso sin armadura, los cuales entraban en frenesí. Algunos historiadores sugieren que para ponerse así de violentos, los vikingos ingerían hongos alucinógenos. El punto aquí es estar relax y llevarla tranquila con todos, a menos que no recojas tu cuarto y le vaya a tu mamá.